acuaristas. ¡Ey! ¿Qué pasa, bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre la retención de piel en serpientes. En esta pequeñaja que tenemos aquí podemos ver cómo tiene bastante muda retenida en los ojos. Ya la estuve quitando mucho, la de este ojo. Es el vídeo que os puse el otro día en la pestaña de comunidad que tenía grabado y al final lo borré. Pero bueno, al final acabé quitándole la retención de uno de los ojos y me queda la del otro. Poquito a poco hay que ir con mucho cuidado quitándole la piel que tiene retenida en el ojo. Es un proceso que no le gusta, ya se lo sabe, ya sabe lo que le espera ahora y no le gusta nada. Pero bueno, no le queda más remedio a la pobre. Para esto lo que necesitamos es, bueno, aparte de darle baños de agua caliente para ablandarle la piel, vamos a necesitar un poquito de agua y un poquito de papel húmedo. Papel, una gasa, algo que no le haga daño. Y vamos a ir frotándole la muda poquito a poco, con mucho cuidado, para no hacerle daño y para conseguir separar la muda antigua de la piel nueva. A ver si no nos muerde hoy. Bueno, en caso de que a vosotros os pase esto, este problema de retención de muda, lo primero que tenéis que hacer es consultar con un veterinario. Llevárselo a un veterinario y él ya os dirá lo que tenéis que ir haciendo. Estos problemas pueden ser ocasionados por distintos factores. Lo principal suele ser la falta de humedad. Cuando tenemos estos animales, tenemos que tenerles en el grado de humedad que necesitan, según la especie que sea, y no bajarles de esa humedad, porque podrían tener problemas, como en este caso, de no poder mudar bien la piel y les ocasionaría retención de muda. En el caso de esta serpiente en concreto es un poquito más complicado, porque donde tiene la retención es justo en los ojos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para poder retirárselo. Voy a probar un poquito a ver si se le puede quitar, y si no, la llevaré al veterinario y que se encarguen ellos. Vamos, básicamente como se les puede quitar es así, con humedad, y les vamos frotando con mucho cuidado la piel hasta eliminar la retención por completo. Normalmente la piel la van cambiando ya solas, según van creciendo van cambiando la piel. Y que tenga retención de muda puede deberse, como decía, a varios factores. El principal es la humedad. El siguiente factor que tenemos que tener muy en cuenta es la alimentación. Podría deberse a una falta de vitaminas. Y por otra parte también puede tener retención de mudas en caso de que tenga heridas o heridas mal cicatrizadas o problemas dérmicos. Puede producirse también porque tenga ácaros. Y en ese caso también deberemos llevarla a un veterinario que nos lo especifique y nos diga por qué es debido. Vamos a ver si se deja un poquito. Vamos, lo principal es que si tenéis este problema, la llevéis a un veterinario y ellos se encarguen de todo. Y para evitarlo, lo que os digo, mantenerla con su humedad necesaria, una buena alimentación y que sea una alimentación adecuada. Tenemos que procurar siempre que el alimento que le damos a nuestros reptiles sea de la mayor calidad posible. Estos animales ya sabéis que comen ratones. Pues no podemos darle ratones salvajes, ratones de campo, no podemos darle cualquier roedor. Tenemos que buscar un alimento que sea específico para ellos, que esté bien criado, bien alimentado desde siempre, y de esa forma no tendremos carencias alimenticias en nuestras serpientes. Ya sea vivo o congelado, tiene que ser de buena calidad para evitar problemas. Y bueno, en el caso de que nos suceda esto, lo que os digo, le damos bañitos de 15 o 20 minutos en agua templadita, le colocamos algún tronco o roca en el terrario
y ellas solas deberían eliminar la retención de muda. Si no fuese así, después de los baños, les vamos frotando un poquito y se les va a ir quitando. En el caso de esta, que es un poquito más complicado, es lo que os digo. Voy a seguir muy despacito, muy poco a poco, y si veo que no soy capaz de quitárselo yo directamente, la llevo a un veterinario que nos la vean y nos digan qué tal va la serpiente. Vamos, que nos la traten. Bueno, bichero, voy a seguir por aquí un ratito y ahora nos vemos. Para hacer esto, en el caso de esta serpiente, tenemos que tener mucho cuidado porque lo tiene justo en el globo ocular y podríamos lastimarla en lo que sería el ojo. Pero bueno, haciéndolo con cuidado no vamos a tener más problemas. Simplemente vamos tratando, se sigue humedeciendo la piel y poco a poco se la vamos a ir retirando. Normalmente la retención de piel se suelen dar en otras zonas, en la cabeza, en partes del cuerpo, dependiendo de cada ejemplar. Esta serpiente podemos decir que es bastante propensa a tener retención de mudas. Y si estuviese en cualquier otra parte del cuerpo sería muchísimo más fácil, porque simplemente, como estáis viendo, se va flotando un poquito y lo que es la piel antigua se separa y simplemente con un poquito de delicadeza la retiramos y se acabarían los problemas. Lo malo es que esta lo tiene justo en el ojo, tiene también por aquí un poquito por el hocico, pues por la boca. Y bueno, poquito a poco con paciencia, yo creo que sí que vamos a poder quitárselo y que vuelva a tener su vida normal. El problema que tiene ahora mismo esta serpiente es que al tener la muda retenida en los ojos no ve. O sea, tiene los ojos, cuando no está húmeda, los tiene muy opacos, con toda la piel retenida y está prácticamente ciega. Esto hace que no quiera comer, está más tiempo escondida, está siempre a la defensiva. En definitiva, no está bien. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y evitar que nos pasen. Para evitarlo, como os decía, una buena humedad, una buena alimentación, unos cuidados básicos y controlarle la piel para que no tenga problemas de dermatitis, que no tenga ácaros, hay que desparasitarla de vez en cuando. No es algo que suela ser muy común en serpientes estando en buenas condiciones. Yo creo que la voy a dejar en otro ratito, la voy a dejar otro rato en agua, a ver si se le vuelve, sigue ablandando y probamos otra vez. Pero bueno, más o menos os podéis hacer a la idea de cómo se le podría, cómo identificar problemas de retención de muda y cómo podríamos solucionarlos en caso de que le pasara a nuestra serpiente. De todas formas, es que estas serpientes son la que sale problemática, sale muy problemática. Esta pasa mucho tiempo sin comer, es una serpiente que no acepta bien el alimento, luego aparte tiene estos problemas de retención de muda. Está muy bien cuidada, es una serpiente que yo conozco y está bien cuidada. Yo sé cómo está su terrario, yo sé cómo están sus parámetros, pero aún así es una serpiente problemática. Ya ha estado otras veces por este mismo tema en veterinario, la han analizado todo y aparentemente es una serpiente sana. Pero de vez en cuando se le queda alguna muda retenida y a partir de ahí ya se le van reteniendo hasta que llega al punto que ya ella sola no puede quitárselo. Y bueno, bicheros, yo creo que más o menos tenemos el vídeo claro. Así que nada, yo voy a seguir por aquí con ella y ya nos vemos en otro vídeo. Un saludo, bicheros.